principio pensé que estabas exagerando. Pero debo reconocer que está muy raro. Sobre todo por la descripción que me haces del tipo, que nunca lo habías visto en la TCA. Y Marco Aurelio le dio una gran cantidad de dinero en dólares. Y en efectivo. ¿Tú qué pensabas? ¿Que era la secretaria con rabia del jefe? No. El señor Marco Aurelio es un tipo demasiado misterioso. A ver, cuéntame más misterios. No sé, hace cosas que no debería hacer un hombre en su posición. Como por ejemplo, el día de los charters, ¿desapareció? ¿Desapareció? ¿No estaba en la TCA o en alguna junta de negocio? Y a mí me consta, debería haber estado, ¿ah? ¿Eh? Iván tenía que viajar, Alfonso está de luna de miel, él tenía que representar a la directiva. ¿No te parece? Por supuesto. Pero él estuvo afuera todo el tiempo. Por lo que sé, apareció después de que se acabó el escándalo. ¡Claro! Y tampoco fue al aeropuerto. ¿Qué tal, Leila? Gracias por haberme permitido subir. Mi marido no está. ¿No? No. ¿Te importa si lo espero? No sé cuánto va a tardar. Es que es muy importante lo que vengo a hablar con él. Pasa. Gracias. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Seguramente tú estabas ocupada, yo no te quiero molestar. Estaba viendo televisión. Qué amable. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si tengo el derecho a no contestar, sí. Claro, claro que sí. ¿Tú qué piensas, Leila? Bueno, tú estuviste casada con Iván. Perdón, no sé si te molesta que te hable de esto. ¿Te molesta? No. Pregunta. Fuiste su esposa, tuviste un hijo con él. ¿Tú lo crees capaz de hacer algo como esto? ¿Tú crees que haya sido capaz de traficar con droga en un avión de la TCA? Tú que lo conoces tan bien, Leila. ¿Tú conoces a Iván tan bien como yo? Mira, Raquel, sinceramente no sé si fue capaz o no. Pero todo nos hace pensar que sí. No sé, la gente cambia. A lo mejor se volvió loco. ¿Es de eso que viniste a hablar con Marco Aurelio? No. No. De otra cosa. Rembrandt. ¿Puedo? ¿Permiso? Raquel, por favor, adelante. Supe que estuviste en mi casa y querías hablar conmigo. Sí, estuve en tu casa para decirte que, como dueña del paladar, he decidido dejar de proveer los servicios de alimentación para esta empresa. Estoy un poco sorprendido, Raquel. Pues siéntate, por favor. ¿Estás hablando en serio? Muy en serio. ¿Quieres que te lo repita? El paladar cancela su contrato con la TCA. Bueno, ¿puedo saber por qué? Desde hoy mismo dejo de suministrar mi servicio de alimentación en los aviones y en las oficinas de esta empresa. Raquel, déjame recordarte que no puedes romper un contrato así como así. Tienes que avisar con anticipación como está establecido. ¿Por qué no? ¿Por la penalidad? Bueno, sí, por supuesto, por la penalidad, pero también hay otras causas que... No, no te preocupes por eso, Marco Aurelio. Dile a tus abogados que se pongan de acuerdo con los míos. Ellos van a encontrar una salida. Ni tú ni yo. El contrato está cancelado. Así que ya no hay ningún vínculo entre nosotros. Perdón. ¿Sí? Fernanda, estoy en una junta. Gracias. Ya, lo apague. ¿Qué más? Sí. Finalmente puedo saber por qué estás haciendo esto. Eres muy inteligente, Marco Aurelio. ¿No te lo imaginas? ¿No? Porque no estoy de acuerdo con la manera que la TCA se ha comportado con Iván Correa. Ah.
debido a Iván Correa. Claro que es por Iván Correa. Porque la TCA ha sido negligente y desleal con él. Y yo no quiero saber nada más con esta empresa. ¡Ah! ¿Entonces crees que Iván debería recibir un premio por haber colocado droga en uno de nuestros aviones? Y un regalo en efectivo por haberle causado tantos problemas a la TCA. Estoy segura que Iván es inocente. Entonces, ¿por qué no te conviertes en su abogada y lo defiendes? Eso es lo que estoy haciendo. Me parece que de la manera más irresponsable. Lo estoy haciendo de la misma forma que lo han hecho ustedes. La TCA le negó la ayuda de los abogados a Iván. Pues yo le niego mis servicios. Claro, tú puedes contratar otra empresa de alimentación, pero estoy segura que no va a tener la misma calidad que el paladar. Y te voy a dar un consejo, Marco Aurelio. Contrata a esa empresa ahora mismo. Pero ahora. Porque a partir de este segundo, yo dejo de suministrar mi servicio de alimentación a tu empresa. ¿Qué vas a hacer con los vuelos que tienes hoy? Yo creo que vas a tener que servirles pan con mantequilla. No estás actuando profesionalmente. La TCA tampoco actuó profesionalmente con Iván. No tuvo ninguna consideración con él. ¡Iván es un delincuente! ¡Iván es un hombre maravilloso y yo lo conozco muy bien! Es un hombre íntegro, incapaz de hacer una cosa tan sucia como esa. ¿El que planeó todo esto fue...? ¡Él! ¡Fue él! ¡Solamente él! Y nosotros vamos a demostrar que él es culpable y que él merece estar en la cárcel. A mí no me importa lo que tú pienses, Marco Aurelio. Voy a echar para atrás. El contrato del paladar queda cancelado con la TCA, ¿me entendiste? Perfectamente. Perfectamente. Con permiso. ¿Cómo no? Marco Aurelio. Adelante. Pero no tenías por qué haber venido. Si estás enferma, tienes que descansar. Váyase para su casa. No, yo no necesito descansar, Raquel. Me siento bien, no me duele nada. De veras, Fernanda. De veras. A ver, mírame. Te ves muy bien, muy guapa. Ay, gracias. Pero de veras, ¿te sientes bien? Me siento bien. Es que estoy preocupada. Bueno, tienes razón, ya no te voy a hacer ninguna pregunta. Porque si no, te voy a hacer sentir mal. No hay nada peor que cuando uno está enfermo y le anden preguntando a uno, ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes? Me voy a hacer. ¿Desayunaste? Comí de todo. ¿Estás bien? Perfecto. ¿La pastilla la tomaste? Me la tomé. Bueno, nada más quiero decirte, lo último te lo prometo. Cuando te sientas mal, no tienes por qué venir. Me llamas, o si no, no me llamas y no vienes, ¿ok? Raquel, me encanta venir. Aquí hay mil cosas que hacer, hay acción, movimiento. Así no pienso tanto en mis preocupaciones. Bueno, tienes razón, eres igual que yo. Siempre he dicho que el trabajo cura cualquier enfermedad. Entonces, a trabajar. Y tienes una mesa llena de problemas. ¿Y el paladar? ¿Qué necesitas?